Acá los que tienen que salir beneficiados con Incumplen este pacto caso de millonario ahora caballeros. sí El le van a estar congresista buscando una Johnny justicia Cárdenas fácil. advirtió que de Entonces, si no la... realizarse los acuerdos entre el ministro de Vivienda con el proceso de licitación, el gobernador de Junín, Ángel Unchupaico, con los 10 millones, y el distrito del Tambo, Aldrin Zárate, con 1 millón, y transferir la unidad ejecutora, la población continuará esperando la tan ansiada obra de pavimentación. Acá los que tienen que salir beneficiados, en este caso es la población del asentamiento humano Justicia, Paz y Vida. Entonces él ha dicho bien claro, si ellos no se ponen de acuerdo, ellos no pueden intervenir donde existen problemas. Lo ha dicho bien claro el ministro. Entonces el acuerdo y el pacto de caballeros es de que ellos tengan que ponerse de acuerdo y cumplir en este caso el acuerdo verbal que se ha tenido. Sin embargo, hasta la fecha no se ha cumplido y el tiempo acorta la posibilidad de ver realizados los trabajos de pistas y veredas en el asentamiento humano Justicia, Paz y Vida, por lo que este retraso se debería al conflicto entre estas autoridades. Bueno, ya tendríamos que esperar el próximo año y lamentaríamos mucho y estaríamos quedando mal todas las personas en realidad, porque acá hay una buena voluntad de solucionar los problemas en este caso de la población. Y si no cumple en este caso una de las autoridades que a ver, en este caso la Municipalidad Distrital del Tambo, de quién se depende en realidad de todos los procedimientos que tengan para transferir justamente la unidad ejecutora, ¿no? El parlamentario refirió que el primer paso para el compromiso verbal es la transferencia de la unidad ejecutora que debe realizar el alcalde del Tambo y así se proceda con la transferencia de los 15 millones. No, tiene que ser primero la transferencia de la unidad ejecutora, de tal manera que así puedan tener un acuerdo de consejo regional, al igual que me imagino el consejo municipal del Tambo, para que se hagan por el orden regular y el ministerio, en este caso de la vivienda, reciba los compromisos que se habrían establecido, ¿no?